principios de los años 60, José María San Román llegó de su natal Michoacán, México, y empezó a trabajar en un viñedo. Desde que vio por primera vez este lugar paradisíaco, supo que había llegado para quedarse. Luego de años de intenso trabajo, adquirió sus primeros 20 acres de terreno que plantó con Merlot. En 1970, adquirió más tierras y diversificó sus cultivos. Su espíritu emprendedor y su afán de lucha lograron que con el tiempo alcanzara el sueño americano e hiciera de Viñedos San Román el productor número uno de la zona. Puro bla bla bla. ¿Qué manera te tengo que decir que te largas de aquí? Por favor, don Gerardo, se lo suplico. Mi marido no puede venir a trabajar. No voy a usarte en su lugar, Patricia, entiéndelo. Y ya llévate a tus hijos. Solo vienen a fastidiar. Si no los callas tú, los voy a agarrar. No, es que ellos no van a molestar. Yo se lo juro. Deme una oportunidad nada más. Va a ver que le voy a echar muchas ganas. Tú lo que quieres es que te saque a patadas, ¿verdad? O mejor llamo a los de la migra para que te regresen al otro lado. ¿Qué diablos está pasando aquí? Valeria. ¿Por qué no mejor me maltratas a mí? A ver cómo te va. Ella pretende quedarse a... ¿Quién te crees que eres para tratar así a esta pobre mujer? Gracias, Rosita. Nada. Ay, mi amor, dormí como un tronco. ¿Y quién no va a relajarse sabiendo que tu hermanita Valeria va a pasar su última noche en esta casa? Bendito sea Dios. Es que dime si no es increíble. No, de verdad que yo no puedo creer que Valeria por fin se vaya a casar. Creí que se iba a quedar a vestir santos, ¿eh? ¿O no? Es que con ese carácter, mi amor, solamente Miguel, que es el único valiente, o el único imbécil que va a echarse ese paquetito encima. Sí. No diga eso, don Chema, por Dios. Esta casa no va a ser la misma sin ella. Ah, no, eso júralo. Júralo, nana. A partir de mañana, la única reina absoluta de esta casa va a ser mi nena Belinda. Hola, mi amor. Y luego que extrañes mucho a tu hermanita, ¿verdad? Por supuesto que no vas a trabajar. Tú tienes que atender a tus hijos y a tu marido. ¿Y con qué vamos a comer, señorita? Si Ramiro no puede venir hasta aquí, entonces soy yo la que tengo que trabajar. Se le va a pagar. La gente tiene derecho a enfermarse. Tú te encargas que reciba su salario, Gerardo. Íntegro. Sí, Valeria. Patricia, si no le pagan a tu marido, me avisas. Gracias, señorita. Muchísimas gracias. Que la Virgencita la acompañe siempre. Por favor, no hagas eso. Yo solo estoy haciendo lo correcto. A mí me parece perfecto que Valeria se case, que haga su vida y que por fin a nosotros dos nos deje en paz, ¿verdad, papi? No seas injusta, Belinda. Valeria se preocupa por todos. Ay, por ay, todo. Por favor, nana. Tú siempre abogando por las causas perdidas. Siempre con los perdedores. Valeria es una buena mujer. Todo el mundo la quiere y la respeta, menos ustedes. No, no la respetan. Lo que pasa es que le tienen miedo, que no es lo mismo. ¿Sabes cómo le dicen, pa? ¿Cómo? La marimacho. La marimacho, sí, de verdad. Es que parece. ¿Tú crees que eso es respetar la nana? Claro que no. La marimacho. La marimacho, nana. Ve a la casa grande y pregunta por la nana. Dile que vas de mi parte para que te dé comida y algo de ropa. Tus hijos son muy lindos, Patricia. Hola. ¿Cómo te llamas? Toñito. Toñito, mucho gusto. Te portas bien, ¿eh, Toñito? Sí, ¿me lo prometes? Muchísimas gracias, señorita. Con permiso. Vámonos, Toñito. A ver qué estás haciendo aquí. ¿Deberías estarte preparando para el gran día? Ay, mi amor. Mañana la vid más bonita de este mundo va a ser solo para mí. La más bella de todas.
¿Sabes que me da mucho miedo? ¿Qué? Que Miguel se eche para atrás y me devuelva a tu hermanita después de la boda. ¿No sabes qué le voy a decir? ¿Qué? No, señor. Una vez salido de la mercancía, no se admiten devoluciones. ¿Qué te da tanta risa, Belinda? Ay. Es que no le tienes el más mínimo respeto a Valeria. No, ¿por qué habría de respetarla, eh? Porque siempre ha sido para ti más que una hermana. Te ha cuidado y te ha protegido como... como una madre. Mira, nana, Valeria no es mi madre. Ella no tiene ningún derecho a decirme qué está bien y qué está mal. Simplemente que me deje tranquila. En cuanto a la Marimacho y Miguel se vayan de luna de miel, me las paga esta desgraciada. Yo que tú no me arriesgaba. Luego se entera la jefa y el perjudicado vas a ser tú. Eso estaría por verse. No vale la pena que te enojes por culpa de Gerardo, chiquita. Yo voy a hablar con él, ¿ok? Me molesta que sea tan déspota con la gente. Luego dicen que eres tú quien los trata mal. Con que tú sepas la verdad, a mí me basta y me sobra, mi amor. Bueno, ¿ya acabaste de empacar? Mañana por la noche vamos a estar volando a París. No, pero te prometo que hoy lo dejo todo listo. Ok. Ay, me voy a sentir tan extraña estando lejos de aquí. Y yo te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Este mes que vamos a estar en Europa juntos nos va a hacer mucho bien, a los dos. Es demasiado tiempo. Ni lo vamos a sentir, bebé. Además, así sirve para que acaben de remodelar la casa. Nuestra casa. Nana, no me vas a poner de mal humor. Ni menos por culpa de Valeria. Ya lo dijo mi papá, ella a partir de mañana está out, ¿verdad? Que se case no quiere decir que se desentienda de ustedes. Ay, pues miran, yo no sé quién le va a hacer caso entonces. ¿Sabes qué, papi? Ya me voy. ¿Nos alcanzas para comer a Dani y a mí en el hotel? Si puedo, voy, mi vida. ¿Sí? Bueno. Ok, trata, ¿ok? Cuídate, ve con Dios. Cuídate. Quiero. ¿Sí? Cuídate. Es una mega consentida esta escuincla, ¿verdad? Sí, usted la puso así con tanto mimo. Es la única que se preocupa en esta casa de hacerme la vida más grata, nana. Por Dios, Belinda no da un paso sin que haya interés de por medio. Siempre viendo a ver qué le saca. Que si un auto nuevo, que si irse de shopping, que si un viajecito con las amigas. ¿Y qué? ¿Qué te duele? ¿Eh? No me importa gastarle a mi hija lo que se le dé la gana. Para eso soy rico. Pues eso estaría muy bien si hiciera lo mismo con Valeria. Y con Jorgito. Ese par de idiotas no se merecen nada. Valeria se la pasa retándome y fastidiándome la vida. Y el otro inútil, bueno para nada, fracasado, que qué bueno que se largó a Nueva York para no estarle viendo la jeta. Por supuesto que no le vas a pagar nada a ese holgazán. Imagínate a dónde iríamos a parar si hiciéramos esas cosas. Es lo que yo digo, pero Valeria... ¡Ignórala y ya! A partir de mañana que me case con ella, Valeria va a pasar a ser un cero a la izquierda. De mi cuenta corre. Jorgito es un muchacho muy talentoso y muy sensible. ¿Qué tienen de talentosas las porquerías que escribe? Si se viera, ya le hubieran publicado algo, nana. ¡Está abriéndose campo! ¿Abriéndose campo? ¿Cuánto lleva en esto, nana? El día menos pensado le van a dar una oportunidad. La oportunidad que necesita y entonces... ¡Tú eres la única que piensa en eso! ¡Tú! La verdad es que si le mando dinero mes con mes es para que no se muera de hambre. Para calmar un poco mi conciencia, nana. Aunque Viñedo San Román produce uvas en grandes cantidades, solo un pequeño porcentaje es dirigido a la producción de vinos. El resto es vendido a otros productores. Gracias. Pensé que ibas a venir. Vamos a la oficina de luego. ¿Ahora mismo? Ya. Entre las diversidades que ¿por qué es tan duro con Jorge? Tanto le molesta que no haya querido trabajar aquí con usted. Jorge fue un error, nana. Un error.
Y tú lo sabes. No debió haber nacido. No diga eso, por favor. Por lo que usted más quiera, no diga eso. ¿De qué le sirvió tu sacrificio? ¿De qué le ha servido ser un San Román? Si toda su conducta y todo su comportamiento son los de un bastardo. ¡Pancho! ¡Y sígueme el caballo! Mi corazón, me dijiste que ibas a hacer tus maletas, ibas a ver los últimos preparativos de la boda, los vinos, los mandé desde temprano, las invitaciones... ¿Qué significa esto, Lulu? ¿De qué me estás hablando? Encontré este CD en la sala de mi casa. Y cuando lo oí, ¿qué tanto se dice sobre los viñedos y mi papá? Es la última presentación que nos mandaron. ¿Y quién expuso semejante torpeza? Pues supongo que tu papá. Es el colmo de sí mismo. Su espíritu emprendedor, su afán de lucha, sus años de intenso trabajo. Entiendo que por vergüenza no diga la verdad, pero que no se pase. Mi corazón, por favor, cálmate, no ganas nada. ¿Cómo me voy a calmar, Lulu? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál lucha? Lo que hizo fue enredar a mi madre, casarse con ella, robarle sus tierras y después matarla. Ese es mi padre. Un ladrón y un asesino. Si tú te me acercas para lastimarme, sacando partido de mí para luego marcharte. Soy de esas viejas, sumisas y tiernas. Y si tú te aprovechas de mí, ya verás que no lo cuentas. Pero si te me acercas con amor y sin temores, yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones. Cambio peso por peso y con mi amor. Imaginarme los desastres que mi papá va a hacer cuando yo no esté aquí. Tranquilízate, mi corazón. Haga lo que haga. Cuando tú regreses, lo arreglas y ya. No voy a permitir que usen ese texto. No, bien, se hará como tú digas. Te llamaré a diario para que me mantengas al corriente de todo lo que sucede aquí. Bien. Y que mi papá no se meta con mi vinatería. Jorge fue un gran error, Nana. Y tú lo sabes. No debió haber nacido. Algo muy malo debe estar pasando con Gustavo Contreras. Me enteré que no somos los únicos a quienes les debe, don Chema. Está de deudas hasta el cuello. Pues por lo visto la mujer con que se casó lo está dejando en la ruina. ¿Usted cree que sea eso? Pues su empresa siempre ha funcionado bien, Ismael. Vende su vino por todo el mundo. Pero la competencia es cada día mayor. Al más mínimo descuido y... Pues en todo caso, su hijo es un as del marketing, ¿no? Claro. Además, la promoción que le hace sus productos siempre le ha dado muy buenos resultados. La verdad es que no me explico lo que está pasando. En los últimos meses, Gustavo se la ha vivido viajando y gastando dinero a manos llenas para impresionar a la esposa. Yo nunca la he visto. Solo sé que se llama Marcia. Y es muy bonita. Ya lo creo. Y eso cuesta, Ismael. Eso cuesta mucho dinero. ¿Por qué me cierran la puerta en las narices, Danilo? He hecho negocios con ese banco toda la vida. No puedo creer que se hayan negado a ampliarme el crédito.
Cuánto lo siento, don Gustavo. ¿Cómo? ¿Cómo pude gastar tanto en los viajes que hice con Marcia? Y fue una verdadera fortuna. Y ella sigue derrochando el dinero más no poder. Discúlpeme que me meta, don Gustavo, pero como su administrador es mi deber decirle que tiene que poner un alto y a la voz de ella. ¿Aquí? Yo que tú no me fiaba, Miguel. Sin duda que Valeria está enamorada de ti, pero con el carácter que se carga. Ay, Gerardito, Gerardito. A ver, hermano, pon atención a ver si aprendes algo. Las mujeres son como las yeguas. Por muy alteradas que estén, cuando encuentran a alguien que las sabe montar, se ponen mansitas, mansitas. Falta ver que se deje. Porque eso de que hasta ahora solo hayan sido noviecitos de mano sudada. Ah, no, bueno, es que yo soy un caballero y la respeto, ¿no? Ah, no, 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 no. No vas a seguirte haciendo mala sangre. ¿O sí? Mi corazón, no seas terca. Lo único importante en este momento es que mañana te casas. Ay, es que todavía no lo puedo creer. Yo menos. Todas se casan, menos yo. Te confieso que me estoy muriendo de la envidia. Y hasta siento un poquito de rabia. ¿Cómo la ves? Digo, por lo de la boda. No vayas a pensar ni por un momento que es porque me gusta Miguel. Sí, sí, sí. Eso no me lo tienes ni que aclarar. Ya sé que no lo soportas, ¿verdad? No, no lo soporto. Pero igual te quiero. ¿Qué te pasó en la cara? Tuve problemas. ¿Tuve problemas? ¿Y eso es una respuesta adecuada? ¿En qué lío te metiste necesito ahora, Beto? Dinero. Necesitas dinero, claro, para variar. Te dije que no pienso seguir patrocinando todas tus locuras ni todas tus payasadas. Mira, no es momento ahorita de que me eches otro de tus sermones, ¿sí? Por favor. Esto es en serio, pa. Si no les entrego el dinero, me matan. Te juro que no es cuento. El hecho es que hablé con Danilo, el administrador de don Gustavo, para cobrarle. Y me pidió otra prórroga. Pues si no tiene con qué pagarme, que me dé parte de sus tierras a cambio. Desde hace mucho que las tengo en la mira, Ismael. No creo que acepte. Pues entonces hablo con mi abogado y nos vamos contra él. Yo no tengo por qué pagarle los lujos a su zorrita. Se acuesta con él, no conmigo. Claro que si me la prestara, pues tal vez pensaría yo en darle más tiempo, ¿no? Marcia es tan feliz cuando le hago regalos, cuando se compra ropa bonita. Le recuerdo que está al borde de la quiebra, don Gustavo. Simplemente la semana pasada, su señora esposa se gastó más de $100,000 en diferentes tiendas. Es una locura, don Gustavo. Bueno, voy a encontrar la forma de que se controle, te lo prometo. Pero y en unos meses, con la nueva producción de vinos, pues, nos nivelamos. Tal vez si don José María San Román, que es nuestro principal acreedor, aceptara esperarnos un tiempo. Sí. Voy a hablar con él. Nos conocemos de toda la vida, no creo que se niegue. ¿Por qué regresaste tan temprano? Creí que te ibas a quedar todo el día en la ciudad. Esa era mi intención, pero me rechazaron todas las tarjetas de crédito. Acabo de pasar la vergüenza más grande de mi vida. No entiendo por qué tanta gente odia a Miguel. Si aprendieran a conocerlo como lo conozco yo, detrás de su apariencia dura están
tierno, tan simpático y más bueno que un pan. Sí. Bueno, mi corazón, a la que le tiene que gustar es a ti. Gracias a Dios por eso. Salud por eso. Salud. Lulú, el que trata mal a la gente es el sinvergüenza de tu hermano. Sí, sí, yo sé que para ti es muy difícil de aceptar porque es tu hermano, pero cuando venía para acá, lo sorprendí maltratando a una campesina. Lulú hasta la tiró al suelo con su bebé. A Valeria la voy a embarazar de entrada para que esté entretenida con el bebé. Que aprenda a cocinar y a tejer. Y el rancho que me lo deje a mí. Algún día, mi querido Gerardo, algún día todo esto va a ser mío. Una cosa es que logres controlar a Valeria, pero a Don Chema... El viejo se va a morir, hombre. Y sus otros dos hijos, el escritorcito ese y Belinda, a mí no me afectan en lo más mínimo. ¿$15,000? ¿Cómo se te ocurre apostar semejante cantidad de dinero? Pa, me hicieron trampa, yo iba ganando y llegaron... Me hicieron trampa, yo iba ganando. Esas son las justificaciones de todos los jugadores. Hijo, por el amor de Dios, ¿qué tengo que hacer contigo? Pa, te juro que ya no vuelvo a apostar. Pero es que en serio, pa, si no me echas la mano esta vez... Sí. Sí, sí, enseguida voy. Me tengo que ir a una reunión ahora. Cuando regrese, vamos a hablar largo y tendido tú y yo. Papá... ¿Me vas a dar el dinero o no? No voy a discutir eso contigo ahora. Aunque te parezca mentira, sabemos quiénes sí trabajamos. No sabes lo que me duele saber que Gerardo sea como es. Como tampoco sabes lo que hemos tenido que aguantar mi pobre madre y yo. Miguel, es distinto, Lulú. Créeme. Si tú lo dices, por algo será. Mi corazón. Lo único que yo quiero en este corazón es que tú seas feliz. Te veo tan contenta, tan risueña, tan sonriente, tan alegre. Me da gusto que te cases. Me da gusto verte tan enamorada. No me hagas llorar. No puedo evitar, mírame a mí. Creí que nunca iba a sentir todo esto que siento. Es grande. Miguel logró lo que otros no pudieron. Me fue ganando con paciencia en mis detalles. Logró que venciera mis miedos de querer a alguien. Se ganó mi confianza. Y todo mi corazón. No sé por qué te pones en ese plan con tu hermana. Siempre ha sido muy buena contigo. Ay, lo que pasa es que tú te dejas llevar por las apariencias, Dani. Pero no sabes cómo es. De verdad, se la pasa diciéndome que no haga esto, que no coma aquello, que ese muchacho no me conviene. De verdad que Valeria está insufrible. Ay, pues bueno, te ve como una hija. Tenía casi nuestra edad cuando tú naciste. Ay, no, por favor. No, no, no. Parece que estoy escuchando a la nana. Qué flojera me das. ¿Sabes qué? Sí, ese es el problema de Valeria. Lo que pasa es que quiere jugar a la mamá conmigo, pero no le queda. O sea, que se ubique, ¿no? Ay, ojalá que mi mamá se preocupase por mí. Espero que con la boda ya se aplaque. Que se vaya de la casa, que tenga hijos, que se ocupe de ellos y que, por favor, que de mí se olvide. Ay, de hoy en adelante espero verla lo menos posible. Ya, mi amor, por favor, te lo suplico. Mira, hubo un problema de liquidez pasajero, pero... Si quieres quitarme las tarjetas, hazlo. Pero dímelo. No es justo que me pasen estas cosas. Estuve casi 2 horas midiéndome ropa y a la hora de pagar... No, pero mira, en unos días se resuelve el problema, sí. Precisamente de eso estaba hablando con Danilo. Eran tan bonitas todas las cositas que había escogido. Me voy a recostar. Se me va a reventar la cabeza. Para colmo, Francisco llega mañana.
finalmente lo pudo poner al tanto de su matrimonio con la señora Marcia? No. ¿Cómo es posible, don Gustavo? Él es su único hijo. No puede seguir ocultándolo. Lo conozco. Y sé que va a pensar que Marcia se casó conmigo por interés. Ay, cuando se entere. Mírate, déjame solo. Está bien, don Gustavo. ¿Por qué no terminas de entender? Si no les doy el dinero hoy mismo, me van a... Ya te di mi última palabra, Beto. Mañana te vienes conmigo y con Paula a visitar al abuelo. Yo voy a hablar con la gente que te estafó. Ay, sí. ¿Y qué crees? ¿Que con un sermón se van a quedar como si nada? ¿Y se van a olvidar del dinero que les debo? Voy a resolver el problema a mi manera. Ay, no. No, no te puedo creer. ¿Cómo vas a estudiar cosas debidas y además trabajar con tus papás? ¿Qué tiene de malo? Si entro a la universidad donde apliqué, voy a estudiar ciencias de la fermentación. Ah, órale. Pues qué aburrido, ¿no? No, Beli. Algún día mi hermano y yo vamos a hacernos cargo del negocio. Tú deberías animarte y ver qué vas a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor contrato a alguien que se encargue de todo. Mírame, yo estoy muy ocupada. Pues sí se nota. Ya sabes que detesto ir al rancho. Claro, ¿cómo no lo vas a detestar si allá no tienes las diversiones a las que estás acostumbrado, verdad? Que conste que cuando regresemos, si me matan, va a ser tu culpa, papá. ¿Mi culpa? ¿Yo qué tengo que ver, hijo? ¿Soy yo el que anda con taúres, con bandidos? Por favor, hijo, crece, crece y asume tus responsabilidades. ¿Sabes qué? Es la última que te voy a soportar. O te cuadras o te largas de esta casa. Pues si soy así es por tu culpa. ¿Tú por qué no te vienes a vivir con nosotros de una vez? Te la pasas metida ahí en el cuarto. Métete en la cocina. No la agarres conmigo, Beto. ¿Qué hizo ahora, mi amor? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer? Perdió 15 mil dólares apostando. ¿Quién sabe qué? ¿Qué? Dios mío, ya no sé qué hacer, Paula. No sé qué hacer. Lo he tratado todo por las buenas, por las malas, pero no hay nada que le venga bien. Es desesperante, Dios mío. Sí, yo sé. No, no, Beli, de veras. No puedes pasártela sin hacer nada. Si tu hermana Valeria hace lo que Valeria hace con... se siente la gran cosa nada más porque maneja la vinatería y se la pasa dándole órdenes a todo el mundo. Pero ni cree que a mí me impresiona. Beli, si es ella la única que trabaja, no puedes pretender que te dé todo solamente que por tu linda carita. A ver, ¿de verdad crees que ella va a decidir qué hacer con el dinero? No, Daniela. Acuérdate que la consentida de mi papá soy yo. A ella la detesta. Si captas. ¿Qué hubo, le suegro? ¿Se puede? ¿Qué pasó, Miguel? Te estaba esperando. Ven, pasa. Ven a tomarte un tequila conmigo. Tenemos mucho que celebrar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Listo para mañana? Uy, más que listo. Por nuestro pequeño negocio que por lo visto salió mucho mejor de lo que esperábamos. Saludcita. Salud. Hola, Rosa. Hola. ¿Está don Miguel? Sí, señorita, en la oficina con su papá. Gracias. El secreto con Valeria, don Chema, es no llevarle la contra. Mm-hmm. Yo siempre le digo que sí, pero no le digo cuándo. Cuando te propuse que la enamoraras, no creí que pudieras. Te has ganado a pulso el dinerito que te prometí, muchacho. Valeria es muy bonita, sí. Pero óigame, suavizarle el carácter ha venido a ser toda una proeza, ¿eh? Ella es desesperante, no me lo tienes ni qué decir. Muchas veces traté de casarla con otros y me gritó hasta el cansancio que nunca iba a ir a ponerle un marido. Y ya ves, Miguelito, le compré al esposo que necesita. Y la muy testaruda ni siquiera se lo imagina. ¿Conforme? ¿Sabes una cosa? Yo creo que esto lo hace para fastidiarme, nada más. Sí. ¿Ya lo escuchaste? ¿La culpa de que sea así la tengo yo? No. Por favor. Yo tengo una idea. ¿Por qué no se van ustedes dos solos al viaje? Con eso pueden platicar abiertamente, estar tranquilos,
disfrutar en familia, con tu padre. ¿Tú eres parte de la familia? Sí, pero todavía no nos casamos. Pero muy pronto lo vamos a hacer. Sí. De todas formas, yo creo que es mejor que te vayas con Beto. Yo no termino de agradarle, tú lo sabes. Yo te juro que va a ser mejor para los dos. Su generosidad hace que cualquier sacrificio valga la pena, suegro. Gracias. Lo único que tienes que hacer es mantener contenta a Valeria y ver que se aleje lo más posible de mí. Ya estoy viejo, Miguelito, y la verdad no tengo ganas de seguirla aguantando. Pues entonces ni se preocupe, don Chema, yo lo relevo. Cada mes como quedamos, voy a darte un bono en señal de agradecimiento. Pero eso sí, ¿eh? Eso sí. Te advierto que quiero nietos varones. No me vayas a salir con que solo produces viejas tú. Hombre, por los nietos machos entonces. Como su abuelo. Sí, señor. Como siempre andas a las carreras, ya te listé tu maleta. Gracias, Pablo, muchas gracias. Espero que no se me haya olvidado nada. Yo sé que ha sido muy difícil para ti nuestra relación. Entre mi trabajo y los problemas que me causa Beto, no te he dedicado el tiempo que tú te mereces. Y sin embargo, yo quisiera ayudarte más. ¿Otra en tu lugar? Ya se hubiera ido. Qué exagerado. Fíjate que lo poco que he hecho, lo he hecho con mucho amor. Ya lo sé. Me tengo que ir a trabajar al gimnasio. Está bien. Hablamos más tarde. Claro, sí. Te amo. Estaba viendo tu vestido. Es una belleza. Te vas a ver preciosa, hija. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Ay, hija, si tu madre estuviera aquí, se sentiría tan feliz. Obviamente no por recordar su boda. Para ella casarse fue como entrar en el corredor de la muerte. Llamaron del salón de belleza. Vienen mañana a las 10 para arreglarte. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Traes una cara? Es que me duele mucho la cabeza, nana. Por favor, voy a descansar un rato, que nadie me moleste. ¿Sí? Ahí te dejo tus tarjetas de crédito. ¿Para qué las quiero si no puedo usarlas? No hables así, mi amor. Por favor, te lo suplico. Ya te expliqué lo que pasó. Sí, claro. Que has gastado demasiado en mí y que no me lo merezco. No, mira, con nada podría corresponder a todo lo que tú me has dado. Los meses que llevamos de casados han sido los más felices de mi vida. Oye, ¿y por qué no mejor le marcas a tu papá para ver si va a venir a comer con nosotras? Ni modo que comamos sin él. Obvio que no va a venir. Tiene mil cosas que hacer. Lo que pasa es que, bueno, lo invité para quedar bien con él, pero imagínate, si viene, qué flojera, ¿no? Es tremenda. Oye, ¿sabes qué? El que deberías invitar es a tu hermano. ¿Y a qué viene eso? Ay, no me digas que te gusta. Bueno, pues, digamos que está guapetón. Pero no sé, como que siento que me ignora. Pues Alex es muy serio, pero yo sé que le caes muy bien. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, pues entonces, ¿qué onda? ¿Me ayudas? Daniela. Ay, o sea, hello, no me digas que no te gusto para cuñada. O sea, mira. La señorita Valeria me dijo que la buscara, a ver si me daba un poco de ropa y de comida. Ay, ¿por qué no me extraña que ella haga estas cosas? Algo te voy a encontrar por ahí, espérame un momento. Doña Nana. Sí. Muchas gracias, pero lo que necesito es hablar con la señorita.
Sí, pero ella no puede ver a nadie en este momento. Es que es muy importante lo que tengo que decirle. ¿Ya regresó la señorita? Sí, pero le estaba doliendo la cabeza y se recostó. En tu casa, mi amor. Me dijo la nana que te sentías mal. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, chiquita? Me tomé unas pastillas y voy a dormirme un rato. Mira, descansa, mi amor. Relájate. Pero eso sí, no te vayas a olvidar de hacer la maleta, ¿eh? Mañana no vas a tener tiempo para nada. Sí, lo sé. Hay muchas cosas que planear. Te llamo más tarde. Y por favor, piensa en mí. Piensa en mí. Te amo, Valeria. Te amo más que nada en el mundo, mi amor. Sí, Miguel, lo sé. Lo sé muy bien. Bueno, hijo, ya me voy a la oficina. Oye, ¿yo qué voy a comer? ¿Vas a pedir algo o va a cocinar tu novia? ¿No puedes valerte por ti mismo? Si tienes hambre, ¿por qué no vas y te preparas algo? Beto, te voy a pedir, por favor, que no salgas a la calle. Y si llaman por teléfono, no atiendas, ¿ok? ¿Y por qué no también le echas candado a la puerta para que no salga? Pues al paso que vas, es lo que voy a terminar haciendo. Si no estás listo, si no terminaste tu maleta cuando llegue, entonces sí vas a saber lo que es tener problemas. Tuve muchos gastos inesperados, ¿no? No tengo liquidez. Pero tú me conoces bien, ¿eh? En unos meses me nivelo. Lo sé, Gustavo, pero yo también tengo compromisos. Pero no me digas que no puedes, Chema. No, yo te voy a pagar hasta el último centavo, con intereses. No lo dudo, te conozco, Gustavo, pero lamentablemente necesito ese dinero en una semana. ¿Pero cómo quieres que lo consiga? Mi situación es desesperada. Miren el lío que te has metido por unas faldas bonitas. Mira, si tú no me echas una mano, ¿quién? Ninguna mujer vale la pena como para tirar a la calle todo el trabajo de una vida. A las mujeres hay que usarlas como pañuelos desechables, no para que nos usen, Gustavo. Por favor, Chema, por favor. Estás pagando un precio muy alto por esa mujer. ¿De verdad crees que vale la pena? ¿Eh? ¿Ya pensaste si te ama o no realmente? No sabes, el crédito con el hijo me sirvió perfecto de excusa para no ir al viaje. Lo convencí que tenían que ir ellos dos solos. Hermanita, ¿cuándo vas a dejar de ser tan cobarde? Cuando Francisco sepa lo de tu matrimonio con Gustavo, va a escupir fuego, te lo juro. En algún momento vas a tener que darle la cara. Sí, pero yo prefiero esperar a que regrese y esté más tranquilo. No me va a perdonar que le haya dicho mentiras. No me va a perdonar. Paula, díselo de una vez. Ya nada puede pasar. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿No sabes la que se va a armar? ¿Tú no estás nerviosa? No, para nada. Desde que me casé con el viejito, los nervios se me volvieron de acero. Si él fuera más joven, yo lo metería en la academia militar. Pero a esta altura, yo no sé qué hacer. Francisco, ¿quieres mi consejo como tu mejor amigo? Déjalo, para que aprenda la lección. Él es mi hijo. Yo no puedo permitir que él haga esas cosas. No puedo dejarlo. Mira, Francisco, él se aprovecha de ti, porque sabe que tú siempre terminas solucionando los problemas. Ya lo sé, Javier, ya lo sé. Pero antes que su madre muriera, yo le prometí que lo iba a proteger. Es mi hijo. Es lo más importante que tengo en la vida. ¿Me entiendes eso? Hola,
Hola. ¿Qué dice la novia? ¿Lista para el día más importante de tu vida, mijita bonita? Sí, papá. Y espero que tú también. Porque mañana va a ser un día muy intenso para todos. Siento algo aquí raro, como un vacío. No te has ido ya, te estoy extrañando, mi vida. Lo sé. Fui a la vinatería y di órdenes de que se olviden de ese texto absurdo que les mandaste. De ninguna manera voy a hacerte aparecer ante todos como un héroe moderno. Es que tu descaro no tiene límites. Siempre lastimándome, Valeria. ¿Cómo me duele que pienses así? ¿Sabes que tu opinión para mí es lo más importante del mundo, hijita? Sí, cómo no. Eres un asco. ¿Sí? Bueno, pues te suplico que me guardes el secreto. No me gustaría que los demás se enteraran de lo mala hija que eres. ¿Cómo te sientes, Ramiro? Ay, un poco mejor. No te dejaron trabajar, ¿verdad? Te lo dije. Te van a pagar los días que estés enfermo. ¿Así no vayas a trabajar? Ay, ¿cómo crees? Ah, pues son órdenes de la señorita Valeria. Ella es bien buena. Mira nomás todo lo que nos dio. Ropa y comida. Los que sí son horribles son don Gerardo y don Miguel. Ay, Ramiro, ni te imaginas lo que escuché. Ay, bueno, no te compliques tanto la vida. Si Francisco te pregunta, dile que no sabías nada y ya. Como si fuera fácil. Él sabe perfectamente que tú y yo estamos en contacto constantemente. Entonces llora. Dile que yo te obligué a permanecer callada. No pasa nada, Paula. Marcia, Francisco no es como Gustavo. No es un hombre fácil de manipular. Mira, si por tu culpa deja de casarse conmigo, yo te juro. No seas insegura. Tú te vas a casar con Francisco y las dos nos vamos a dar la gran vida con su dinero y con el dinero del viejito. Ya vas a ver. No dejes que Beto te chantaje sentimentalmente. Tú no tienes la culpa de nada. Tal vez si hubiera sido mejor padre, Beto no sería así. Francisco, tú has sido un gran padre. Lo que pasa es que le das demasiado. Tal vez tengas razón. En fin, espero que ahora en el rancho lo pueda hacer entrar en razón. Seguro que sí. No hay mal que dure 100 años, ni quien lo aguante. ¿Cómo le fue a don Gustavo? Mal. No aceptó ayudarlo. No, Daniel. Estoy perdido. Hazme caso, mujer. Es mejor que no te metas. Doña Valeria no va a creerte. Es tu palabra contra la de su novio. Ay, Ramiro, pero de todos modos. Don Miguel se vengaría de nosotros y haría que nos deportaran. Cierra la boca, Pati. Qué pena por la señorita Valeria, pero primero tenemos que salvar nuestro pellejo. ¿Me dijo Miguel que estuvo por aquí? Sí. A pesar de que se casa mañana, no puede olvidarse del trabajo. Es un muchacho muy responsable. Uh-huh. Es un buen hombre, Valeria. Sinceramente lo compadezco. No sabe en lo que se está metiendo al casarse contigo, mijita. Tal vez se casa conmigo por ambición. ¿Sería la única explicación razonable? ¿Y si fuera así, no te importaría? No, en lo más mínimo. En el pecado llevará la penitencia. Porque de mí no va a haber nunca un centavo, mijita. Pero ya, por favor, ya no más pleitos. Vamos a pararle ya, por favor. Papi, ya. No estoy peleando. Eso sí te quiero ver, mi vida, por Dios. Ven, mi amor, ven. Hagamos una tregua. Y espero que sea larga, mi amor. Con tu boda, nuestras vidas van a cambiar radicalmente. Sí, papá. Por supuesto que sí. Pero,
Bienvenido, hijo. Me da mucho, mucho gusto que estén aquí. Gracias. ¿Cómo está, papá? Bien, bien, bien. Bueno, ¿y tú? ¿No me vas a dar un abrazo? Claro que sí, abuelo. Oye, ¿tuvieron buen viaje? Ah, lo típico. Ya sabes. El vuelo se retrasa, casi te pierden las maletas. Sí, ¿y Paula? No quiso venir porque ya sabes que nos llevamos de maravilla. No. ¿Qué haces en el sillón de tu abuelo? ¿Qué haces tú aquí? Bienvenidos. Marcia y yo nos casamos hace 5 meses. Valeria y Miguel, habéis venido aquí a contraer matrimonio por vuestra propia voluntad y sin que nadie os presione. No, padre, por supuesto que no. Pero chiquita, ¿qué te pasa? Pasa que hasta aquí le seguí el juego. Desgraciado. Se acabó la farsa. ¿De qué estás hablando, mi amor? Del arreglo que hicieron tú y mi papá. ¿Qué pensabas? ¿Que no lo sabía? ¿Tú crees que un pelafustán como tú va a poder tomar el pelo a una mujer como yo? Cuando tú piensas en ir, yo ya regresé. Así que, ¿sabes qué, chiquito?